tienes en casa un peque de 2 años en adelante al cual le cuesta mucho hacer oraciones o frases sencillas, el día de hoy tengo para ti un material para trabajar el verbo querer y que tu pequeño pueda comunicar a través de frases sencillas con este material lo que desea. Así que si quieres ver cómo se utiliza este material y dónde descargarlo de manera gratuita, quédate a ver este video. Y soy terapeuta en audición, lenguaje y aprendizaje de Aleta Terapia. Y el día de hoy tengo material nuevo para ti y te explico cómo trabajarlo. Recuerda, antes de que comencemos con este material y lo que vas a necesitar, que puedes encontrar muchos materiales y recursos gratuitos en todas mis redes sociales, que son estas que tengo por aquí. Así que no te vayas sin darle like a este video, sin darle clic a la campanita para que siempre te enseñe todo lo nuevo que tengo para ti en el canal de YouTube. Ya somos cada vez más, me da mucho gusto que esté creciendo esta comunidad donde nos interesamos por el desarrollo de nuestros peques y no nada más de su lenguaje, sino el desarrollo en general. Así que sin más, vamos a ver cómo trabajar este material. Se trata de este cuadernillo donde vamos a trabajar el verbo querer. Y bueno, ¿qué es lo que vas a necesitar? Imprimir este material que vas a poder descargar del link que te voy a dejar en la caja de descripción de este video. De hecho, si pones mucha atención a todos mis videos de YouTube, encontrarás algo padre o algo que te va a gustar en las cajas de descripción. En ocasiones hasta les he dejado materiales ocultos, así que siempre lean lo que les dejo algo interesante, les dejo algún video, les dejo recomendaciones y también les dejo materiales gratuitos. Ya tenemos un montón en anal. Lo que vas a hacer es imprimir este material y bueno, puedes utilizar ya sea mica adherible, que es el plástico que podemos levantar y que protege las hojas. También puedes utilizar estas como bolsitas que también pues pueden tener esa función de mica, de protectora, porque lo queremos utilizar una y otra vez. O puedes utilizar la mica de la máquina de calor. Yo también tengo esa máquina, pero la dejé en el centro Aleta, así que voy a estar utilizando estas. Además, para que nuestro material podamos utilizarlo una y otra vez y tu peque pueda formar nuevas oraciones cada vez, también vamos a utilizar estos que son unos circulitos adheribles, circulitos autoadheribles de velcro. Esta es la parte como la suave y estos de acá es como la parte rugosa. Se los he enseñado en muchos de mis videos. Estos a mí me costaron aproximadamente 350, 400 pesos en Amazon. Si quieren, también les dejo el link en la descripción de este video para que puedan conseguirlos. Son súper útiles para todos los materiales que trabajamos con nuestros pequeños, sobre todo para hacerlos reutilizables. Bueno, ya que tenemos lo que vamos a utilizar, comencemos a preparar nuestro material para trabajar. Bueno, ya que tienes impreso tu material, lo vas a empezar a proteger con tus micas, con la mica adherible, lo que tengas a la mano. Vas a tener todas estas hojas y es justo lo que estoy haciendo, colocarlo dentro de las micas. Y bueno, vas a encontrar a la niña, al niño con diferentes características, pero también puedes colocar la imagen de tu peque. Ahora voy a comenzar a pegar los velcros. Utiliza la parte suave para las tarjetas o la parte rugosa, la que tú quieras. Lo importante es que los coloques para que justo las tarjetas se puedan pegar y retirar una y otra vez en tu material y eso lo hace reutilizable y puedes trabajar no solo un tipo de oración, sino muchas. Vas a encontrar también los pictogramas o las tarjetas de los alimentos. Estas las tienes que recortar para tenerlas listas y vas a tener 2 copias de cada uno. Al final te voy a explicar justo por qué vienen 2 veces. Es para ponerlas en lo que está pensando el niño o lo que desea y la otra utilizarla en la oración. Una vez que termines de recortarlas, puedes también plastificar y colocarle sus velcros para comenzar a utilizarlo. Una vez que le pusiste las micas, lo recortaste y le pusiste sus velcros, te va a quedar un cuadernillo como este. ¿Qué es lo que incluye este cuadernillo? Bueno, tiene diferentes personajes que quieren cosas o que sienten algo, porque en estas imágenes que te agregué al material tenemos no solamente como el querer de comida, sino el sentir. Por ejemplo, hay una niña a la que le duele la cabeza, hay una niña que está cansada y entonces si ella
está cansada, ¿qué quiere? Quiere dormir. Si a ella le duele la cabeza, ¿qué quiere? Tal vez quiere un medicamento, quiere una pastilla. Si ella está aburrida, tal vez quiera la tablet o el celular. Y de la misma forma los encuentran con los niños. Así que podemos trabajar esas necesidades y deseos de manera muy general. O sea, podemos trabajar varios de ellos. Además, les incluyo dos. Realmente, en cuanto a características, tenemos características únicas. Así que solo agregué a dos personajes que tienen discapacidad, salen con su silla de ruedas. ¿De acuerdo? Para que ustedes también, si tienen un pequeñito que utiliza silla de ruedas, también se pueda sentir familiarizado. Pero si no tengo ninguna de estas características, también está esta hoja que está abierta para que pongan la foto de su pequeño y realmente él se sienta súper identificado y de esta manera ustedes también puedan trabajar el yo. Dentro de las tarjetas les incluí esas mismas de alimentos y de necesidades básicas. Por ejemplo, el de dormir, pero también tenemos alimentos como manzana, hot cakes, tenemos alimentos como pera y también tenemos muchos que están vacíos. ¿Y por qué están vacíos? Porque a lo mejor ustedes le pueden tomar foto a ese alimento, a ese juguete, a ese dulce o a eso que tanto le gusta o le interesa a su pequeño y que todavía no sabe cómo decirlo, cómo solicitarlo, para que puedan hacer sus propias tarjetas. Por eso este material es completamente personalizable para su peque, para lo que a él le gusta, lo que le interesa y de esta forma puedan trabajar que lo pueda expresar. Y bueno. Estamos también utilizando la filosofía de los pictogramas porque les incluí este pictograma de Arasa que es quiero o dame. Entonces, bueno, pueden trabajarlo de esta manera y vamos a ver cómo se trabajaría ya en vivo. Bueno, ya que nuestro material está listo, preparadísimo para trabajar, vamos a comenzar con los ejercicios con este niño. Para trabajar el pronombre él, o pueden nombrarlo y darle el nombre que ustedes quieran. Vamos a utilizar las tarjetas de deseo, que es lo que los niños quieren, por ejemplo, o cómo se sienten. Él está cansado. Como él está cansado, ¿qué es lo que él quiere? Vamos a utilizar nuestras tarjetas para estructurar la oración. Él, vamos a agregar el verbo, quiere. ¿Y qué es lo que quieres si estás cansado? Pues quieres dormir. Él quiere dormir. Una vez que tenemos la oración, podemos pedirle a nuestro peque que le repita para que justo tenga la estructuración de esa oración. Utilicemos un ejemplo diferente. Ahora, él tiene sed. Él quiere. ¿Qué quiere entonces? Él, vamos a hacer nuevamente la oración. Él quiere. ¿Qué quiere? ¿Será que quiere una ensalada? No. ¿Quiere pizza? No. ¿Quiere agua? Él quiere agua porque él tiene sed. Podemos también trabajar los abstractos y decir, ¿quiere una ensalada? No. ¿Quiere medicina? No. Esto le ayuda mucho también a los niños cuando tienen dificultades de comprensión, aunque hay que ser cuidadoso en que sí esté comprendiendo realmente que no se trata de eso lo que él quiere si tiene sed. Puedes también hacerlo con los pronombres y utilizar a ella para que él te diga, no, ese no es el correcto. Y también motivarlo a que él lo pueda ir haciendo poco a poco. Recuerda que esta hoja es para que coloques la foto de tu peque y él se sienta familiarizado. Puedes hacer tus propias tarjetas. Esto en verdad ayuda a que el material esté 100% personalizado para tu peque, con lo que a él le interesa de su propia rutina. Los ejemplos se repiten con la niña. Puedes utilizar todas las sensaciones y los diferentes campos de léxico. Yo aquí te agregué algunos alimentos. Te agregué alimentos que pueden ser como populares para tu pequeño, para que justo te puedan ser útiles, pero recuerda que puedes agregar los propios. Y si no agregas la sensación porque no entiende el por qué, esta parte puedes utilizar como tal las tarjetas para que él estructure la oración después de lo que estás colocando ahí. ¿Qué te pareció este material? Espero que te haya gustado mucho, que hayas entendido cómo trabajarlo con tu peque y si tienes dudas, recuerda que las puedes dejar en los comentarios de este video para que yo te las resuelva. He visto que han escrito muchos comentarios en otros videos. Ténganme paciencia, trato de contestarles a todos. Trato de contestarles en todas las redes sobre sus dudas, sobre si quieren algún material, si no saben cómo utilizarlo o cómo descargarlo. Siempre trato de contestarles. Si no les he contestado aún, por favor, ténganme paciencia. Se los juro que estoy en ese proceso con todos los comentarios que tenemos en todas las redes sociales trabajando en ello.
Y bueno, este material nos ayuda a que nuestros peques tengan ese lenguaje funcional para cubrir necesidades. Así que incluso si solamente tú tienes esta parte de aquí, así como tal, y la utilizas a modo de llavero con sus tarjetas para que las pueda poner, estarías trabajando un sistema de comunicación alternativa y aumentativa utilizando esos pictogramas. Lo ideal también es que si tu peque no comprende muy bien que las imágenes que están ahí se refieren a los objetos reales, porque hay niños que tienen todavía esa parte de pensamiento muy concreto, puedes tomarle fotos a las cosas que están en su casa, a los alimentos que él come, para que él realmente pueda comprender de qué se trata y se pueda sentir familiarizado con lo que está haciendo. Recuerda que este material lo descargas de la descripción, de la caja de descripción de este video. Espero que te haya gustado, te mando un beso y nos vemos el sábado con cuento nuevo. Bye.